La banca ha caído entre un 7% y un 10% tras los primeros compases de negociación de este lunes y ha arrastrado un 4% al IBEX 35 tras la intervención del Silicon Valley Bank. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ordenado a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos garantizar los fondos de los clientes del Silicon Valley Bank que podrán tener acceso a partir de este lunes. Este banco, entidad financiera con una importante cartera de clientes entre las startups tecnológicas, fue finalmente intervenido por la Corporación Federal de Garantía de Depósitos el pasado viernes por las dudas en torno a su liquidez y solvencia. El Departamento del Tesoro, junto a otros organismos del país, han asegurado que ninguna pérdida asociada a la resolución de Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente, aunque han señalado que los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarán protegidos. Las autoridades federales han estado trabajando durante el fin de semana en posibles fórmulas para garantizar los fondos de los clientes, principalmente presionando para que otra entidad adquiriera el banco. Este domingo se abrió la subasta para pujar por la entidad, pero finalmente la solución no ha venido desde el sector privado. El presidente del país, Joe Biden, ha expresado que le complace la solución tomada, ya que protege a los trabajadores estadounidenses y mantiene seguro el sistema financiero del país. Y ha mostrado su compromiso de responsabilizar a los culpables.